Listo, estamos en vivo. Hola, buenos días a todos y a todas. Estamos en nuestro segundo día del foro llamado En Resistencia, la defensa de la vía civil, organizado por el Programa de Política de Drogas del CIDE y por México Unido contra la Delincuencia. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en nuestro segundo día. Hoy vamos a tener dos mesas súper interesantes. La primera mesa, que empieza ahorita, se llama Problematizando el apoyo militar. Y básicamente lo que queremos ver o lo que queremos entender es por qué los militares tienen tanto apoyo, sabiendo que hay tantos estudios que hablan de la relación que existe entre la presencia militar en las calles y el incremento de la violencia. Tenemos un panel de lujo. Nuevamente, estas investigaciones que vamos a presentar hoy fueron investigaciones que sacamos dentro del programa de política de drogas con apoyo de MUPT. Nuestro profesor estrella, Daniel Sisumbo, del programa de política de drogas, salió en Facebook con una gran encuesta tratando de entender este apoyo militar y nos va a presentar los resultados de esta encuesta. Y tenemos a dos muy amigos del programa de política de drogas, el doctor Julio Ríos Figueroa y el doctor Jorge Javier Romero, grandes aliados nuestros que van a discutir con nosotros los resultados que encontró Daniel en esta encuesta para poder entender de a qué viene y a qué se debe este apoyo militar. Los voy a dejar con la moderadora de hoy, Alejandra Sánchez. Te presento, Alejandra, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Alejandra es cofundadora y directora de Dogmómanos. Sus historias han sido publicadas en medios como The New York Times, Vice News, Esquire, El País, Gato Pardo, The Caravan y Etiqueta Negra. Es coautora de Narcoamérica y ha participado en antologías periodísticas como Los 12 más pobres y Ciudades Visibles. Ha sido reconocida, entre otros premios, con el Premio Ortega y Gasset y el Premio Nacional de Periodismo en México. Ale, es un honor para nosotros tenerte acá, que hayas aceptado esta invitación de moderar este panel. Y sin quitarle más tiempo a los panelistas, los dejo con Alejandra. Muchas gracias, Laura, y bueno, es un gusto estar en esta mesa con este nivel de expertos. Y sobre todo, pues justo, ¿no? Lo que decía Laura es, tenemos que responder a esta pregunta de por qué la militarización sigue siendo la vía, ¿no? A pesar del fracaso que se ha visto. Bueno, ayer además se vio 80.000 nuevos efectivos militares a la calle, que ya ni siquiera son Guardia Nacional, sino es el ejército otra vez. Entonces, mi pregunta para empezar es muy simple, es ¿por qué la gente sigue apoyando esto, ¿no? O sea, no es simplemente las políticas, sino ¿por qué tienen el respaldo popular de la gente? Y sobre todo es, si esto se trata de una cuestión de propaganda deliberada, ¿no? O sea, de años de que nos han convencido de que el ejército es la alternativa, o que realmente hay una debilidad institucional que entonces los ciudadanos creemos que necesitamos al ejército en las calles. No sé, Jorge Javier, si tú quisieras empezar con tu opinión al respecto. Muchas gracias, Ale. Buenos días. Qué gusto estar en este panel. Bien, yo he escrito sobre este tema y he planteado una conjetura sobre la enorme popularidad que alcanzó el ejército en México en los últimos 50 años. Es curioso porque si vemos la historia del país desde el siglo XIX, el ejército siempre fue visto como depredador, corrupto, ¿no? Destructor. Y esto no cambió, al contrario, se incrementó con la revolución. La opinión generalizada sobre los generales posrevolucionarios era la de, depredadores que expropiaban tierras, actuaban arbitrariamente, que cometían latrocinios. Y además había una fuerte corriente antimilitarista en la vida política mexicana. Si ustedes ven todos desde el propio constitucionalismo, Carranza,
tenía un discurso antimilitarista, intenta incluso que su sucesor sea un civil, y esto le cuesta la vida. Y a partir de entonces, todo el tiempo está presente la idea de que lo que hay que hacer es desmilitarizar al país. El pacto de 1929 fue en buena medida un pacto antimilitarista, civilizador, aunque estaban incluidos los militares. Sin embargo, el momento crucial para mí que empieza a cambiar las cosas es el pacto de 1946. En 1946, el pacto político, que es un pacto de consolidación, que sobre todo establece las reglas de la relación entre la coalición de poder y los empresarios, incluye la salida de los generales del litigio por la presidencia de la República. Y a cambio de esto, sin que esto implique que salgan de la vida política, porque hay una narrativa tradicional que dice que a partir de 46 el ejército queda subordinado completamente al poder civil, y sin embargo hay evidencia de que esto no fue realmente así. Siguieron siendo un actor político muy relevante, siguieron teniendo actividad, tareas políticas y tareas inconstitucionales. Funcionaron como la policía política del régimen, reprimieron movimientos obreros y campesinos, fueron usados una y otra vez en tareas de carácter político. Sin embargo, dejaron de ser un actor deliberante en la sucesión presidencial. Y a cambio de eso, lo que acabó ocurriendo es que se les concedió la gestión, la administración de los mercados clandestinos, y se les concedió también un velo de impunidad. Es muy conocido que a partir de los años 40, la crítica en los medios de comunicación podía tocar a cualquier priista o funcionario del gobierno, menos al presidente de la República y a los militares, a los generales del ejército. Y a partir de ahí se empieza a construir una imagen del ejército mexicano como honrado, heroico, aunque esto no se corresponde con la evidencia y con la realidad. Entonces, este manto de impunidad contribuye a la construcción de una imagen positiva del ejército a contracorriente de lo que había ocurrido a lo largo del resto de la historia mexicana. Eran absolutamente intocables en los medios de comunicación, se evadía cualquier posibilidad, no solo de crítica, sino también de juicio. Son excepcionales los juicios a altos mandos del ejército durante toda la época clásica del régimen del PRI. Solamente casos notables como Mariles, que había sido además héroe porque había ganado una medalla de oro en una olimpiada, que mata a un civil. Bueno, evidentemente ese sí se le juzga, pero por supuesto no hay ningún juicio, ninguna imputación a militares de alto rango por sus actividades de protección de los mercados clandestinos, o por supuesto también de acción en contra de movimientos sociales, ¿no? Están absolutamente protegidos por este manto de impunidad. Y por supuesto, el hecho de que la mayor relación que tienen buena parte de los mexicanos con el ejército durante esa época es la que tiene que ver con la atención a los desastres naturales, el plan DN3, etc. Sin embargo, si vemos la actuación real de los militares durante toda la época clásica del régimen del PRI, vamos a ver que no se escapan del arreglo institucional que hace funcionar la corrupción. Simplemente, cualquiera que haya hecho el supuesto servicio militar sabe que los militares traficaban con las cartillas del servicio militar. Ese era un negocio evidente que tenían ahí, que era la venta de las cartillas para aquellos que podían pagar por ellas para que evitaran el servicio militar. Cualquiera que se haya enfrentado a un retén militar como adolescente y que trajera un poco de marihuana sabe que los militares tenían tareas de extorsión en sus retenes, ¿no? Por supuesto, el ejército era parte del arreglo de la época clásica del PRI.
Y aquí hay un punto que a mí me parece muy importante resaltar. ¿Qué fue lo que había pasado? Porque normalmente, les digo, la narrativa dice, es muy común la narrativa que dice que los militares serían subordinados al poder civil. Desde mi punto de vista, lo que no era una subordinación al poder civil propiamente dicho, constitucional, sino era un pacto político con el PRI, dentro del PRI, dentro del arreglo priista. Cuando el monopolio político del PRI se acaba, comienza un proceso de renegociación de la posición política de los militares frente al Estado mexicano. El proceso de transición a la democracia no incluyó nunca ni un solo elemento de reforma militar. Esta es una cuestión que ha ocurrido en otros estados cuando hay procesos de transición a la democracia, ¿no? Es decir, procesos de reforma y de depuración. Como aquí se dio por hecho que los militares estaban subordinados al poder civil, no fue un tema central en el proceso de negociación de la transición democrática a finales del siglo pasado. Sin embargo, una vez que se acaba el monopolio del PRI, empieza un proceso de renegociación de la posición política de los militares. Y desde mi punto de vista, buena parte del proceso de militarización que hemos vivido en México desde 2006 tiene que ver con este proceso de renegociación del papel de los militares en el nuevo arreglo político. Y eso ha llevado a que los distintos gobiernos, desde el gobierno de Felipe Calderón, hayan tenido que tomar en cuenta a los militares para todas sus estrategias, no solo de seguridad, sino como ahora hemos estado viendo, incluso de sustitución del poder de la administración pública civil por gestión militar. Sin embargo, frente a una situación de deterioro de la seguridad pública y de descomposición de los cuerpos civiles de seguridad, que eran en realidad cuerpos negociadores de la desobediencia de la ley y vendedores de protecciones particulares locales, lo que ha ocurrido es que la percepción social es que entre la descomposición de ese orden tradicional que más o menos reducía la violencia, las Fuerzas Armadas se convierten en el único elemento garante del orden y de la reducción de la violencia ante la descomposición de los cuerpos de seguridad civiles. Esto ha tenido además, por supuesto, tiene un sustento activo, pues ha habido una intencionalidad de desmantelar los cuerpos tradicionales de seguridad civiles, que por cierto, siempre tuvieron una enorme influencia militar, porque una de las tareas que han hecho los militares tradicionalmente durante toda la época clásica del régimen del PRI fue dirigir las policías locales. Esa era una de las tareas. Es muy común que militares en retiro tuvieran una suerte de doble pensión ocupando cargos de dirección de cuerpos civiles de policía en los municipios o en los estados. Y esta era una forma también de mantenimiento de la influencia militar en la vida civil de México durante toda la época clásica del régimen del PRI. Entonces, nunca estuvieron completamente fuera, nunca se fueron, como escribía yo en un artículo hace poco. Los militares nunca se fueron, siempre estuvieron ahí, sin embargo, empiezan a renegociar su papel y en la medida en la que se asocia corrupción con cuerpos civiles, los militares se presentan como los únicos capaces de mantener el orden local. A pesar de que toda la evidencia lo que muestra es que han fracasado, ¿no? Está el trabajo de Laura, la evidencia muestra que han fracasado, que su capacidad de reducir la violencia es meramente temporal y que al contrario, su intervención acaba muchas veces desatando procesos violentos mucho más intensos. Entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto es que se construyó una imagen de honradez en torno a los militares a partir precisamente de este pacto de impunidad que los dotó de una protección ante la opinión pública y que ocultó, hizo opacas todas sus actividades,
de tal manera que la imagen tradicional que se tenía del ejército en México como un ejército corrupto y depredador acabó transformándose. Y, sin, y esto es, insisto, es parte de un acuerdo político. Y ese acuerdo político se ha venido renegociando durante los últimos, durante los últimos 20 años, y es en esa renegociación la incapacidad del Estado civil para ejercer muchas de sus tareas, precisamente porque el Estado civil en México ha sido un sistema de botín sin capacidades, en muchos casos sin capacidades técnicas suficientes, sobre todo para el gobierno local, y que es tremendamente vulnerable frente al ascenso de la violencia, ha llevado a que los militares se presenten como una necesidad para mantener la paz. Es interesante ver también que a pesar de que existe este enorme apoyo, hay que verlo también los resultados de Daniel, ahí donde la presencia del ejército ha sido mayor, de la presencia de las Fuerzas Armadas ha sido mayor durante todos estos años de la guerra contra las drogas, lo que ha ocurrido es que la popularidad, las simpatías frente al ejército también han comenzado a disminuir. Es decir, en la medida en la que se está más cerca su actuación de la sociedad, empieza a disminuir también el apoyo a su presencia. Sin embargo, el hecho concreto es que hoy las Fuerzas Armadas son de las organizaciones del Estado mexicano las que mayor reconocimiento social tienen. Y esto tiene que ver, insisto, en la opacidad de su operación y en el hecho de que no trasciende su manera de actuar frente al crimen organizado, frente a la violencia, más allá de pequeños círculos de los que estamos estudiando, poniendo la lupa en torno a sus actos. Entonces, sí, efectivamente, tenemos un problema muy serio porque los resultados de la presencia militar muestran el fracaso de la estrategia de militarización, sobre todo en lo que se refiere a la seguridad pública, y sin embargo esto no se refleja en la manera en que la sociedad percibe la acción de los militares. Por supuesto, desde mi punto de vista, el problema central es el deterioro del Estado civil por su falta de reforma. En la medida en la que el Estado civil no se ha reformado y no se ha convertido en un cuerpo profesional relativamente autónomo en lo político, con capacidades técnicas suficientes para enfrentar sus tareas sustantivas, empezando por la seguridad pública, entonces aparece la organización militar como el sustituto. Y este es el gran problema que vamos a enfrentar durante los próximos años en México. Yo aquí me quedo para no excederme del tiempo de esta conversación. No, de hecho, pues para quien quiera saber más, les recomiendo mucho el texto de Los militares nunca se fueron, que publicaste en Nexos, que me parece completamente brillante y que hace un muy buen resumen de esto que estamos hablando. Igualmente, Daniel tiene una presentación ahora justo de la encuesta sobre la percepción de la ciudadanía sobre la militarización. No sé si le puedan compartir pantalla para que la presente rápido. Bueno, Daniel, cuéntanos cuáles son los resultados de la encuesta. Creo que Jorge Javier da un contexto histórico perfecto. Ahora, ¿cuál sería la razón, ¿no? O sea, y además que esta encuesta se hace justo en tiempos de pandemia, que en este tiempo se le han dado mayores funciones al ejército todavía. Entonces, cuéntanos un poco qué hay detrás de esto. Ok, vale, muchas gracias. Alejandra, ¿sí ven mi presentación completa o se ve como en las notas? ¿No se ve la completa? Ok, perfecto. Entonces, bueno, muchas gracias por la invitación y Jorge Javier por abrir, ¿no? Con tan interesantísimos comentarios. Digamos, yo les quería compartir un poco de lo que llevamos de los análisis de esta encuesta y compartirles un poco la experiencia de cómo se dio esta encuesta. Les comparto que es una encuesta, digamos, que iniciamos sin presuposiciones acerca de lo que piensa la ciudadanía
del ejército, ¿no? Entonces, bueno, como les comentaba, Alejandra, pues ha habido un sustantivo incremento en las responsabilidades del ejército en México. Han tomado toda clase de responsabilidades de combatir al crimen organizado, aplicar vacunas, construir trenes, administrar construir bancos, administrar aeropuertos, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante saber los orígenes normativos e históricos y políticos de la militarización y su devenir y cómo va a seguir hacia adelante, pero también es muy importante entender cómo los ciudadanos la ven y la viven, ¿no? Porque finalmente lo del ciudadano discute, el ciudadano apoya la militarización, el ciudadano protesta, el ciudadano demanda, es formal e informalmente, el ciudadano vota. Entonces, para esto, nosotros hicimos una encuesta cuyo objetivo era explorar las experiencias de los ciudadanos durante la expansión, lo que llamamos la gran expansión de la militarización que se dio a la par del COVID-19, y entender la profundidad del apoyo militar, ¿no? Hasta dónde llega este apoyo militar y si hay una luz al final del túnel, y ahorita les voy a presentar los principales hallazgos de la encuesta. En términos de metodología, para contarles aquí un poquito qué fue lo que hicimos en la encuesta, pues primero identificamos algunos factores críticos en la formación de la opinión pública con respecto a los militares. Estos incluyen, aquí los pueden ver, conciencia de que esto está sucediendo, ¿no? Para empezar, queríamos saber, oye, ¿la gente sabe que esto está sucediendo? ¿Que se está militarizando la vida pública? Un poco acerca de las experiencias y el contacto que han tenido con los militares, la evaluación del desempeño del ejército en estos tiempos, y sus posiciones con respecto al apoyo y a la oposición a la militarización, y sus preferencias, ¿no? ¿Qué tan estamos, ahora sí que como lo van a creer aquí, estamos ya al fondo o hay todavía espacio para que se profundice la militarización? Uno tiende a pensar que las cosas están mal, pero se nos olvida que también pueden estar peor, ¿no? Pueden mejorar, pero también pueden estar peor. Entonces es importante ver hasta dónde llegamos aquí. El diseño fue una muestra bietápica. Nosotros lo que hicimos fue muestrear municipios. Inicialmente decidimos sobremuestrear o darle prioridad a municipios que estuvieran en contacto con el gobierno, donde se hubiera profundizado la militarización. Escogimos municipios donde estuvieran bases militares, donde estuvieran preparatorias militares, obras públicas militares, bases de la Guardia Nacional, etcétera, etcétera. Y a nivel 2, pues ciudadanos, ¿no? Finalmente lo que nos interesan son las actitudes de los ciudadanos. Y digamos, idealmente nos hubiera gustado hacer encuestas en hogar, ir a visitar aleatoriamente a los ciudadanos a la puerta de su casa, pero esto era imposible debido a la pandemia del COVID-19, ¿no? Hubiéramos puesto a los encuestadores y a los ciudadanos, hubiéramos sido un canal de contagio y no quisimos, tuvimos que tomar una ruta alternativa, ¿no? Para hacerlo, lo que decidimos es utilizar Facebook como nuestra vía de acceso a la ciudadanía. Se estima que alrededor del 67% de los ciudadanos en México utilizan Facebook, ya sea que tengan una cuenta propia o en alguna otra cuenta, pero navegan en Facebook. Y al final de cuentas logramos alcanzar 188 de estos municipios seleccionados, más alrededor de 710 municipios adicionales, en donde también nos contestaron personas en todo el país, ¿no? La tasa de respuesta, al final de cuentas tuvimos una respuesta, respondieron la encuesta 10,244 encuestados, que son un chorro, y tuvimos una tasa de respuesta entre 90 y 67%. ¿Por qué este rango? Porque obviamente conforme van respondiendo la encuesta, algunos abandonan, entonces tuvimos 67% de las personas que respondieron toda la encuesta, pero por lo menos nos dieron algunas respuestas
90%, ¿no? Entre, bueno, 100 y 90 pues, y 67. Colin tiene pues, las limitaciones estándar de una encuesta en Facebook, que es una muestra autoseleccionada, pero resulta que, bueno, aquí están los municipios más o menos para que vean de dónde viene toda la gente que respondió a la encuesta en el país. No llegamos a todos los municipios, hay muchos municipios rurales a los que no llegamos, pero sí están incluidos prácticamente casi todos los municipios urbanos, ¿no? Son chorros. Pues les decía que tuvimos la suerte que nuestra encuesta se realizó muy cerca del censo 2020 de población y vivienda, y esto pues nos permite ajustar las distribuciones para que se vean más parecidas al censo, ¿no? Y poder tener una idea un poquito más atinada de lo que piensa la gente en el país con respecto a la militarización. Entonces podemos utilizar pesos estadísticos para tratar de corregir las distribuciones que tienden a ser más educadas, por ejemplo, que la media poblacional, para tener una distribución más similar a lo que se vería si hubiéramos encontrado una muestra realmente representativa, ¿no? Entonces hacemos esto. Bueno, ¿qué nos dicen los datos? Ya no me voy a quedar mucho en la metodología. Si quieren saber más, está publicado en la página del PPD, pueden encontrar el reporte completo. Pero ¿qué nos dicen los datos, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada, encontramos que los ciudadanos tienen... En general, hay un desconocimiento con respecto a la profundización del poder militar. Cerca de un 35% de las personas perciben que ha aumentado el poder de los militares en los últimos años, pero el resto, casi 70%, tiene la creencia de que el poder de los militares ha permanecido igual. Y algunos piensan que ha disminuido, muy probablemente esto tiene que ver con sus experiencias cercanas, ¿no? Encontramos, aquí les preguntamos acerca de cada una de las responsabilidades de los militares, ¿no? Les preguntamos si sabían que los militares estaban involucrados en el combate al crimen organizado, en el combate al huachicol, en el combate al crimen común, en la distribución de vacunas, en la administración de puertos, en la administración de aeropuertos, en el manejo de pipas de Pemex, en la administración y construcción de los trenes que propone el gobierno, en la construcción de bancos, e incluso en la administración de escuelas. Y como ven, digamos, en las cuestiones administrativas que ha tomado el gobierno, que tiene que ver con aduanas, trenes, etcétera, etcétera, pues la gran mayoría de la población no tiene ni idea de que esto está pasando. Entiendo que nosotros somos un grupo selecto de personas que tenemos conciencia que esto está pasando, pero la gran mayoría de la población no tiene idea, ¿no?, de que esto está pasando. ¿Qué personas son más propensas a saber que esto está pasando? ¿Cuál es el perfil de las personas que saben y no saben? Las personas de mayor edad tienden a tener más conciencia de la expansión del ejército. Los más educados. Para explicarles rápidamente estas gráficas, porque las vamos a ver mucho a lo largo de la presentación, cuando el puntito está a la derecha de la línea, significa que hay una correlación positiva, es decir, a mayor edad, mayor conciencia de que está habiendo militarización, y cuando está a la izquierda de la línea, el puntito, significa que a menor niveles de eso, mayor conciencia, ¿no? Entonces, en este caso, los más educados, quienes tienen mayor edad, quienes tienen mayor educación, quienes tienen mayores niveles de riquezas, quienes viven en zonas urbanas, y quienes viven aquí, digamos, no lo están viendo, pero quienes no viven en el sureste de México, es decir, quienes viven en el centro, en el occidente, en el bajío, en el norte, tienden a saber menos que está habiendo una expansión del poder militar. También hay un sesgo de género aquí, las mujeres tienden a saber menos que los hombres que está habiendo una expansión del poder militar. Y aquí más o menos pueden verlo, digamos, son los mismos resultados en términos más claros, ¿no? Entre más aumenta la edad, más sabe la gente que está habiendo una expansión militar. La gente de menor educación, los jóvenes de menor educación
y más pobres, las jóvenes de menor educación y de menor edad, son las que tienen menor conciencia de la expansión del gobierno, del poder militar, ¿no? Aquí se me fue, lo puse antes, aquí está. En términos de contacto con los militares, digamos, todavía el contacto de los militares, si bien se ha incrementado la expansión del ejército, sigue siendo relativamente poco. Casi el 70% de las personas dicen que no han tenido ningún contacto con los militares. Aquí nosotros hicimos toda una serie de preguntas para ver si habían tenido un contacto ellos, sus familiares, sus amigos, de qué tipo había sido el contacto. Pero pues realmente encontramos que más o menos logramos rescatar un 31% de personas que tenían algún tipo de contacto con los militares. De la gente que tiene contacto, la mayor parte lo tiene por una interacción directa, aunque una gran cantidad de personas que te responden que tienen contacto es simplemente por vista con los militares. La mayoría de las personas tienen contactos que se relacionan, sobre todo ahorita durante la pandemia, tuvieron contactos que tienen que ver con acciones de ayuda por parte de los militares o que ellos los catalogan así, pero de todas maneras hay una cifra preocupante, ¿no? De personas que están siendo interrogadas y detenidas por los militares, aquí si juntan esas dos categorías, son casi la misma persona que recibe ayuda de la gente que está siendo detenida e interrogada por los militares. Casi un 35% del público está teniendo algún tipo de detención o interrogación, ¿no? ¿Quiénes son los que están siendo detenidos e interrogados por los militares? Tienden a ser jóvenes, está a la izquierda el punto, entonces tienen a ser jóvenes. De forma interesante, son jóvenes que tienen mayores niveles educativos, y hombres, ¿no? Tienden a ser más detenidos por los militares y también de forma interesante tienen mayores niveles de riqueza que el promedio de la población. De estos que detuvieron e interrogados, esto es muy interesante, ¿cómo fueron sus experiencias? Les preguntamos si habían tenido experiencias positivas o negativas con los militares. A esta subpoblación que fueron detenidos e interrogados, encontramos un efecto opuesto, ¿no? Si bien los más educados tienen y más ricos, digamos, tienen una mayor propensión a ser detenidos, los pobres tienden a tener peores experiencias cuando son detenidos con los militares, ¿no? Y también la gente que tienen menor riqueza pero mayor educación. Estas dos variables tienden a ir juntas, pero en este caso no van así. Y de forma muy interesante, la gente del sureste, la gente que es detenida, tiene a ver un contraste ahí, ¿no? En los lugares en donde la población en general brinda más apoyo a los militares, la gente que es detenida tiende a tener una peor experiencia, ¿no? Esto podría tener que ver con los militares sintiéndose empoderados por su gran popularidad y teniendo un poco más de libertad a la hora de tratar a la gente que detiene, ¿no? Las evaluaciones de las personas con respecto al ejército, pues esto más o menos igual que normalmente se encuentra, es la institución todavía, el ejército que tiene mayor confianza de la población, pero de forma muy interesante, por primera vez encontramos que cae la confianza de los militares por debajo de la confianza de López Obrador. Y la Guardia Nacional, pues, tiende a tener similares, todavía tiende a tener un nivel de confianza similar al ejército, pero menor a López Obrador, ¿no? Todavía siguen muy cerca esos dos patrones de confianza. La evaluación los ciudadanos ante distintas acciones militares, pues es mayor en desastre, vacunación, y menor en su manejo al crimen organizado, al respeto a los derechos humanos y el respeto al crimen común.
Y quiénes son los que apoyan o los que tienen una mejor evaluación del ejército, la gente con menores niveles de educación, la gente con los hombres, y esto es muy interesante, la violencia en las colonias de las personas, los niveles de violencia ya le están pegando a la evaluación del ejército, y muy interesante, pues la confianza en el ejército y la confianza en López Obrador, también le pegan, se correlaciona con la confianza en el ejército, ¿no? No voy a ir mucho, estos son más o menos los mismos resultados. En términos de apoyo a la militarización, lo que les decía, ¿qué tanto está de acuerdo la gente con que se militarice la vida pública en el país? Aquí encontramos una tendencia interesante cuando preguntamos sobre seguridad pública, ¿qué tanto la gente está de acuerdo con que se militarice la seguridad pública? Te dan casi un 70% de apoyo, pero la gente sí puede distinguir entre el combate a los cárteles de la droga y la seguridad ciudadana del día a día, ¿no? El apoyo al combate a los cárteles de la droga está casi en un 90% de aprobación, pero la seguridad cotidiana cae casi 55%, ¿no? Entonces la gente, el ciudadano común parece estar de acuerdo y parece conceptualizar la seguridad ciudadana como la seguridad pública, como combate a los carteles, pero con respecto a la seguridad ciudadana tiene sus reservas, ¿no? De nuevo, la gente de menor edad, de menor educación, que tiene una menor conciencia de la militarización, tienden a apoyarla más. Parece ser que en cuanto se difunde información sobre la profundización de la militarización, el apoyo cae. Y esto muy interesante, en este caso la confianza, el impacto de la confianza de López Obrador al presidente es incluso ligeramente mayor que el impacto de la confianza en el ejército mismo, en el apoyo a la militarización. Finalmente les preguntamos a las personas acerca de su apoyo a, digamos, esta pregunta que les decía, ¿no? Si ya tocamos fondo o cómo estamos, ¿no? En términos de la militarización, y les preguntamos si ellos estarían a favor de seguir ampliando los poderes del ejército para seguir delincuentes como consumidores de droga, como criminales comunes, y el 60% estaría dispuesto a que esta militarización se profundizara aún más. También tenemos que estarían de acuerdo a una mayor profundización en la participación del ejército en la educación y de la participación del ejército en el combate a temas como la corrupción, ¿no? Y generación de auditorías hacia los políticos, lo cual pues sería bien preocupante, ¿no? Y encontramos que, si bien son números menores del 50%, casi un 40% de la gente, por ejemplo, estaría a favor de que el ejército pudiera hacer leyes o pudiera procurar justicia directamente o pudiera o terminara de sustituir a los policías, ¿no? De nueva cuenta, la gente con menor educación y los jóvenes, los hombres son tienen un mayor acuerdo a que haya una mayor profundización todavía de la militarización, lo cual es preocupante. Y digamos los también encontramos, esta es otra pregunta que le hicimos. Nosotros queríamos saber, además de la profundización de la seguridad, hasta qué punto la gente está de acuerdo con que se dé se utilice al ejército como un arma de disrupción política. Es decir, muchos analistas han especulado que el uso del ejército actualmente, además de una labor instrumental para digamos, hacer labores de seguridad ciudadana, esto de que les estén dando el Tren Maya y les estén dando la administración de diferentes instituciones, obedece a una necesidad de utilizar el ejército para perdurar la agenda política actual más allá de la administración actual, ¿no? Entonces nosotros queríamos saber qué tanto la gente, la ciudadanía apoyaría este tipo de uso del ejército,
Y pues sí, encontramos resultados bien preocupantes, ¿no? Por ejemplo, el 68% de la gente estaría de acuerdo a que se use al ejército para perseguir políticos corruptos, para que el ejército cierre las cortes en caso de que éstas sigan haciendo amparos que protejan a ciertas personas. Casi el 60% que terminan de tomar Pemex si no se logra limpiar la institución, que sigan que tomen el control del gobierno si empeora la pandemia o si empeora la inseguridad. Y pues muy importante, ¿no?, para los actores políticos que muchas veces usan la confianza del ejército para digamos promover sus decisiones, la gente, más de la mitad de la gente estaría pues dispuesta a que el ejército tomara la Cámara de Diputados en caso de que hicieran gridlock en contra del presidente, o si los conservadores intentaran revertir las reformas del actual gobierno. Los patrones son muy similares en cuanto al perfil de las personas que apoyan este tipo de medidas. Aquí la confianza de López Obrador es significativamente más importante como determinante del apoyo al uso disruptivo del ejército que incluso la confianza en el ejército mismo. Y la violencia y la inseguridad también tienen un impacto en esta variable, ¿no? Bueno, aquí tengo digamos, finalmente quiero terminar con una nota positiva, y es que hicimos algún sondeo de cuáles son las preocupaciones de los ciudadanos con respecto a que el ejército esté en las calles, y encontramos que si bien la gente apoya la militarización, sí tienen preocupaciones con respecto a que el ejército esté tomando un rol más importante en la vida pública del país, sobre todo que el ejército se corrompa. Eso es algo, un resultado, digamos, que ya habíamos encontrado anteriormente, pero también que haya víctimas inocentes, que el ejército sea impune cuando comete violaciones a los derechos humanos, ¿no? Eso es algo que también que le preocupa a la gente. Le preocupa menos que el ejército no pueda controlar a las masas, o que no puedan solucionar o combatir efectivamente al crimen organizado. Al 76% de las personas por lo menos tienen una preocupación, si bien apoyan la militarización, tienen por lo menos alguna preocupación. Y bueno, la gente, los más jóvenes tienden a tener más preocupación, y la gente con mayor riqueza tiende a tener mayores preocupaciones, y la gente que también está ha vivido eventos violentos también tiene mayores preocupaciones con respecto al ejército. Asimismo, exploramos las distintas formas de contacto que la gente experimenta con el ejército y cómo estas afectan la confianza, la confianza que tienen en el ejército. Entonces, digamos, les presentamos cada una de estas imágenes aleatoriamente, tomando esta que ven, el símbolo del ejército mexicano, como el grupo control. Es decir, simplemente cómo la gente percibe al ejército cuando solo piensa él en el abstracto, como un símbolo, y cuando ve diferentes tipos de acciones que puede tener el ejército. Y ahí ven patrullar, ayudar en el DSM-3, meter gente a la cárcel, confrontarse en manifestaciones, etc. Y bueno, las buenas noticias es que las imágenes, las distintas experiencias que tiene el ejército, independientemente de las características personales de la gente, pues sí influyen, ¿no? Sí influyen en la forma en que la gente ve las labores del ejército. Entonces, en la medida en la que el ejército esté en la calle y empiece a hacer estas distintas labores, pues la gente sí está empezando a tener diferente conciencia y diferentes niveles de confianza con respecto a lo que hace el ejército, ¿no?
también otra, digamos, otra luz al final del túnel, como les va, y un poquito anunciando lo que va a ser más adelante MOOC, va a presentar MOOC de la guía para el debate. Hicimos un ejercicio para ver hasta qué punto afectan los argumentos a favor y en contra del ejército, ¿no? Y lo que, o de la mili, perdón, no del ejército, los argumentos a favor y en contra de la militarización, corrijo, ¿sí? Y entonces, digamos, hay diferentes argumentos que se pueden dar a favor de la militarización, como es que el ejército está es cercano al pueblo, el ejército como pueblo, el ejército como un actor fuerte, el ejército como una opción ante la debilidad de la policía o simplemente la disciplina. Y lo que encontramos es que, digamos, el argumento que tiene mayor impacto en la ciudadanía, logramos identificar el argumento que se da a favor de la militarización, que es más importante para justificar la militarización, y es el argumento de la fuerza del ejército, ¿no? Esto es consistente con lo que han encontrado otros autores como Gustavo Macías y Jessica Sarkin, por ejemplo, de que la presencia de armas y la fuerza del ejército está muy detrás del apoyo a la militarización. Pero también encontramos que que existen contraargumentos que también pueden servir a la gente que está interesada en debatir la militarización y hacer un argumento por el gobierno civil, que son efectivos, ¿no? Incluso en su versión más mínima, ¿no? Entonces, aquí le presentamos a las personas contraargumentos para la militarización, como la fuerza desproporcionada del ejército, la necesidad de una fuerza que haga inteligencia, la responsabilidad de los militares por el conflicto, los costos de oportunidad que hay al dar dinero al ejército en lugar de las policías, la falta de delicadeza que puede tener el gobierno, la violencia que genera el uso de las fuerzas militares y las atrocidades que pueden, recordarles acerca de las atrocidades que pueden llevarlos el ejército, y simplemente, como digamos, hay un grupo control que otras personas estén en desacuerdo con el ejército. Y encontramos, por ejemplo, que recordarles a la ciudadanía que es necesaria una fuerza que actúe con inteligencia, que es necesaria la inteligencia para combatir al crimen organizado y no nada más la fuerza bruta, tiene un efecto bien importante en el apoyo a la militarización, incluso en su versión más mínima. También encontramos evidencia que los costos de oportunidad reducen el apoyo a la militarización, hablar de los costos de oportunidad, la no delicadeza del ejército, la falta de delicadeza del ejército para tratar a las manifestaciones y a la vida, o actuar en la vida civil. Y finalmente recordarles acerca de las atrocidades que han estado relacionadas con el uso del ejército para el manejo de la seguridad ciudadana, también reduce el apoyo a la militarización. Entonces hay alguna luz detrás de al final del túnel, ¿no? Entonces las conclusiones de la encuesta en general son estas: existe una amplia área de oportunidad para concientizar a la ciudadanía sobre la militarización, especialmente a los jóvenes de más bajos estatus socioeconómicos fuera del sureste mexicano. El contacto durante la pandemia tendió a ser positivo, relacionado con la ayuda, pero cuando se da, los pobres tienden a tener una peor experiencia cuando se da un contacto de detenciones. La confianza en las autoridades está fuertemente conectada a consideraciones políticas abstractas, como la confianza en el presidente y en el ejército, más que en cuestiones concretas, sobre todo pues porque la mayor parte de la población no tiene conocimiento todavía de la profundización de la militarización y del contacto, y no tiene contacto con el ejército. Las malas noticias es que no hemos llegado al fondo de esto. La ciudadanía apoyaría una profundización de la militarización, sobre todo en términos de seguridad, educación y combate a la corrupción. Existe incluso un reservorio importante de apoyo para el uso del ejército, para acciones políticamente disruptivas, como la persecución política y contrarrestar a cortes activistas. Y también para profundizar la administración de las paraestatales, ¿no?
El lado positivo es que hay cierta luz al final del túnel. La confianza en el ejército no es estática, depende de la interacción. El conflicto social parece causar reducciones en la confianza muy significativas. Existen pocos argumentos racionales, pocos argumentos racionales incrementan el apoyo a la militarización, aunque mencionar la fuerza del ejército sí lo hace. Y hay más poder, digamos, entrarle al debate, muy probablemente es posible que tenga un efecto de reducir el apoyo a la militarización. Encontramos que incluso en sus dosis más mínimas, argumentos que hacen énfasis en la necesidad de inteligencia para combatir al crimen organizado, en los costos de oportunidad que están involucrados en darles todo el dinero al ejército, en la falta de tacto que existe, en la falta de preparación para tratar a la población civil, y el recordatorio de las atrocidades históricas, pueden reducir el apoyo de los ciudadanos a la militarización. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Daniel. Sin duda es interesantísimo ver los resultados de la encuesta, sobre todo porque, como mencionábamos antes, de cierto círculo periodístico académico, se habla mucho del fracaso de la militarización, pero entender también qué hay detrás del apoyo ciudadano, ¿no? Es lo que nos puede llevar a impulsar políticas diferentes, ¿no? O ideas distintas para que la gente pueda empezar a entender qué hay detrás, ¿no? En este sentido, citando otra investigación reciente del CIDE, desde el gobierno de Calderón se les ha dado más de 127 funciones al ejército, que van de, como mencionabas, de todo tipo, ¿no? Desde escuelas hasta bancos, hasta de todo. ¿Por qué la gente, esta pregunta va para ti, Rebeca, un poco, ¿por qué la gente no se da cuenta de eso? O sea, ¿por qué la gente no se preocupa? ¿Por qué no está entendiendo qué hay detrás de estas políticas públicas que además también, como mencionaba Jorge Javier, pueden tener relación con proyectos políticos o que pueden incluso afectar a la democracia, ¿no? O sea, también se ha visto que esta, y por la historia latinoamericana, ni siquiera solo la mexicana, ¿no? Se ha visto mucho que hay una tendencia autoritaria también, ¿no? Relacionada con el poder del ejército. ¿Por qué la gente no lo nota? Porque tú, en tu opinión, Rebeca, ¿qué es lo que influye en eso? No sé si voy a responder esta pregunta como tal, pero les voy a presentar lo que fue mi investigación de tesis de maestría, que justo tiene un poco que ver con el desarrollo de narrativas desde lo oficial en cuanto a la militarización. Voy a intentar proyectar la presentación. Aquí está. ¿Me dicen si se ve? ¿Se ve bien? Ah, perfecto. Bueno, entonces, pues sí, justo la idea es que pues hemos, nosotros mismos, yo en mi adolescencia, hemos sido testigos de este proceso de militarización durante el siglo XXI, conocemos algunas de las consecuencias. Sabemos que la pila de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre los abusos cometidos por parte de los integrantes de las Fuerzas Armadas aumenta conforme el tiempo. Sabemos también que se le están entregando muchísimas más tareas de tipo civil a los militares y ya no necesariamente relacionadas con el tema de seguridad, pero creo que antes de avanzar en estas investigaciones, pues también es importante detenernos y pensar y reflexionar que este proceso de militarización pues no ha sucedido de forma espontánea, ha sido necesario distintos tipos de recursos, entre estos algunos retóricos, para justo promocionar la militarización, pero no solamente con el fin de recibir apoyo, sino también una aprobación. Y es un poco de lo que va esta investigación. Ay, no puedo cambiarle. A ver, listo. Bueno,
Y ahora, el objetivo de esta investigación era estudiar y tener un mejor entendimiento del proceso de militarización de la seguridad pública mediante el análisis de los discursos presidenciales que se dieron abiertamente y del Plan Nacional de Desarrollo de cada una de estas administraciones. La pregunta principal fue cómo promovieron las administraciones de Calderón, Peña Nieto y López Obrador la militarización de la seguridad pública. La idea de esta investigación y de abarcar casi tres administraciones era justo para estudiar esto como un fenómeno evolutivo, que tiene elementos que cambian, tiene elementos que se estabilizan, y justamente conocer cuáles son estos elementos. Bueno, hice un análisis de discurso utilizando el enfoque de Tomkins, y las fuentes primarias fueron el Plan Nacional de Desarrollo de cada una de estas administraciones. En total, analicé 718 discursos. La mayoría de estos fueron en el sexenio de Calderón, después de Peña Nieto y al final de López Obrador. Y nada más estudié hasta el 10 de mayo de 2019 porque fue por cuestiones de tiempo para realizar la investigación. Ahorita les voy a presentar brevemente un resumen de cada una de las administraciones con relación a la militarización y, bueno, en Calderón creo que ni siquiera me voy a detener tanto. Sabemos que en 2006 tomó el poder y que volvió como una prioridad en su sexenio recuperar la fuerza del Estado mediante la lucha frontal contra el crimen organizado y su manifestación más lesiva, que es el narcotráfico, según su Plan Nacional de Desarrollo. El 11 de diciembre sabemos que empieza la guerra contra las drogas con el operativo Michoacán, y pues básicamente su estrategia se basaba en utilizar a las Fuerzas Armadas para realizar tareas de seguridad pública en esta lucha frontal. Y bueno, se ve durante este sexenio el poder de las Fuerzas Armadas se extendió significativamente. No teníamos ni idea de lo que iba a pasar posteriormente. Y después en la administración de Peña Nieto tenemos que criticó duramente justamente la estrategia de Calderón por haber provocado más violencia. Y dentro de su campaña electoral prometió un nuevo cuerpo de seguridad, que era la Gendarmería Nacional, y mencionaba que se iba a prestar mucha atención a la protección de derechos humanos. Después, sin embargo, continuó con la estrategia de Calderón, e incluso, pues recordemos que propuso, bueno, se presentó y se aprobó la Ley de Seguridad Interior, que establecía este marco legal para que los militares siguieran realizando tareas de tipo civil. Y sabemos que esta misma ley fue declarada como inconstitucional. Después, ya pasando a la administración de López Obrador, durante su campaña presidencial, habló de que se abordaría distinto el tema de la inseguridad y de la violencia, poniendo atención a las causas estructurales de estas. Y también recordemos que en su campaña sacó estas icónicas frases como abrazos no balazos y no vamos a apagar el fuego con más fuego, vamos a retirar a los militares y los vamos a regresar a sus cuarteles. Y en el Plan Nacional de Paz y Seguridad que presentó, pues también hablaba de atender las causas estructurales de la violencia y la inseguridad, pero también la creación de un nuevo cuerpo de seguridad que sería la Guardia Nacional. Y bueno, ahora sí, ya pasando a los resultados del análisis de discurso que hice, pues las similitudes en las tres administraciones son que ambos manifiestan una alta confianza en las Fuerzas Armadas para realizar tareas de seguridad pública, y esto porque, según lo manifestaban sus discursos, las Fuerzas Armadas son leales, profesionales, patrióticas y lo suficientemente entrenadas para combatir al crimen organizado. En los tres casos también se habló de las policías como elementos poco profesionales e incapaces, tanto en equipo, confianza y entrenamiento, para realizar tareas de seguridad pública. Las tres administraciones hacen referencia a que el entrenamiento de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional será con perspectiva de derechos humanos, y en el caso de Calderón este elemento estuvo más presente hacia el final de su sexenio, mientras que en el caso de Peña Nieto y López Obrador, pues este estuvo presente desde el inicio. En ninguno de los tres casos se distinguen los asuntos de seguridad
interior de los de seguridad exterior. Me refiero al término en inglés por seguridad interior. Y pues obviamente se desdibujan y se borran los límites de aquello que entendemos como cosas de seguridad interior y cosas de seguridad exterior. Después, las similitudes que encontré en las administraciones de Felipe Calderón y Peña Nieto fue que, además de la caracterización antes, que antes mencioné, ellos hablan de que las Fuerzas Armadas van a proteger los intereses democráticos de la nación. Ambos piden cooperación por parte de los tres niveles de gobierno, y en el caso de Calderón, pues sabemos que también enfatizó la cooperación y la unidad entre estos niveles de gobierno, pero también entre la sociedad y las fuerzas políticas. Y más Calderón que Peña Nieto, usó muchos elementos retóricos como combatir, usar la fuerza del Estado, guerra, luchar, entre otros. Y bueno, ambos caracterizaban al crimen organizado como una gran amenaza para México. En el caso de Calderón, él fue muy insistente incluso de llamar al narcotráfico como enemigo, y pues sabemos que esto tiene consecuencias distintas de poner a una persona como un enemigo de una nación a una persona que comete un crimen. Y dentro de los procesos de militarización se reproduce este tipo de discursos que se basan en la diferencia, y el que estas diferencias de la otredad justamente nos van a llevar a un conflicto, y por lo tanto hay que actuar ante este elemento externo y evitar el caos. Por eso parecía como una respuesta lógica a la militarización. Después, las similitudes que encontré entre las administraciones de Peña Nieto y López Obrador fue que justo Peña Nieto debuta en una de las frases que después serían retomadas por López Obrador, como la violencia produce más violencia y el ejército es el pueblo uniformado. También Peña Nieto debuta en esta propuesta de crear un nuevo cuerpo de seguridad, pero es hasta López Obrador que ya se logra la aprobación de la Guardia Nacional, y ambos desecharon el término de narcotráfico y mencionaron brevemente crimen organizado en sus respectivos Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, en sus discursos que hacían hacia el público en general, sí llegan a mencionar narcotráfico, aunque en muy pocas ocasiones, ya casi desapareció este término. Y bueno, el tema de Felipe Calderón y López Obrador fue muy curioso porque parecía que tenían una conversación. Mientras Felipe Calderón defendía su estrategia durante los últimos años de su administración, que era en realidad que él justificaba que era una estrategia para mejorar la seguridad pública y no para combatir, pues López Obrador lo acusó de que su estrategia había sido sumamente irresponsable y que únicamente tenía propósitos espectaculares. Y bueno, ahora los resultados para la administración. Calderón retrató al crimen organizado y al narcotráfico como grandes amenazas y enemigos de la nación, pues desafían las instituciones democráticas, causan crimen e inestabilidad y afectan a la salud de los jóvenes mexicanos por el suministro de sustancias psicoactivas. Se mencionó que los cuerpos policíacos se encontraban en terribles condiciones y por lo tanto no tenían la capacidad contra este enorme monstruo que era el crimen organizado y aún peor el narcotráfico, y por lo tanto el despliegue de las Fuerzas Armadas era la respuesta lógica ante este catastrófico escenario creado discursivamente por Felipe Calderón. Una disculpa por la construcción que está sucediendo acá al lado. Y ahora, en el tema de Peña Nieto, pues como mencioné, él criticó duramente a Calderón por su estrategia. Identificó al crimen organizado y al narcotráfico como una fuente de violencia y crimen, y él insistió ya no en ponerlos como enemigos, pero sí como en poderosos actores ilegales, poderosos en términos de la violencia que podían ejecutar, pero también en cuanto a equipo. En su Plan Nacional de Desarrollo elimina completamente la palabra de narcotráfico y continúa usando a las Fuerzas Armadas con fines de seguridad pública. Sin embargo, a diferencia del tema de Calderón, sí Peña Nieto hizo un esfuerzo en poner, al menos discursivamente, atención en otros factores relacionados
de acuerdo a su administración, con la inseguridad y la violencia, como fue atender la educación, crear empleos y mejorar la salud pública. Y bueno, él continuó mencionando que las Fuerzas Armadas eran indispensables para la seguridad interior del país y para auxiliar a los cuerpos policíacos. Ahora, en lo que alcancé a revisar de López Obrador, pues él culpa fuertemente tanto a Calderón como a Peña Nieto de haber causado más violencia y crimen con sus estrategias de seguridad, de nuevo, que estas eran para propósitos espectaculares y que él está cambiando el paradigma de la violencia. Entonces, se enfocó en promover la pacificación del país mediante la atención de los orígenes de la violencia y crimen, que de acuerdo a sus declaraciones y a su Plan Nacional de Desarrollo, son la falta de educación de calidad, la creación, generar empleos bien pagados, bien remunerados, atender la salud pública, desechar el neoliberalismo, generar oportunidades culturales, entre otros. Y pues también la creación de una Guardia Nacional que distintas organizaciones de la sociedad civil y académicos han denunciado que, a pesar de que se dijo tanto que sería civil, pues continúa bajo una lógica puramente militar. Y mencionó escasamente crimen organizado y casi borró completamente el narcotráfico del discurso presidencial. Entonces tenemos que durante las administraciones de Calderón y Peña Nieto, la militarización fue promovida y echada a andar como un medio para fortalecer o recuperar la seguridad pública en el país, mientras que en el caso de López Obrador, la militarización ha sido promovida y echada a andar como un medio de pacificación. Es una cosa muy extraña porque es algo así como prepararnos para la guerra como una forma para llegar a la paz, en el caso de López Obrador. Y bueno, algunas conclusiones generales son que al adoptar la militarización como una medida de control del crimen, estas administraciones han manifestado que su intención es tener justamente un impacto positivo en la opinión pública, al demostrar que se está combatiendo aquello que les produce miedos y ansiedades, pero más que es buscar justamente este impacto, más que tener un entendimiento profundo acerca de las causas reales de la violencia y del crimen, y por lo tanto atenderlo de la forma adecuada. También la promoción de la militarización pues ha hecho un uso de una serie de elementos retóricos combativos bélicos como la fuerza del Estado, guerra, combatir, luchar, enemigo, y esto parece que es con el fin de manifestar que el Estado mexicano no es débil ni que ha fallado de realizar las tareas de seguridad que le toca, al menos discursivamente. Y pues el despliegue de las Fuerzas Armadas se ha usado también como un medio para hacer visible la presencia física del Estado y así mostrar su fuerza y su poder punitivo independientemente de si esto está trayendo resultados positivos o no. Y bueno, ya como una conclusión adicional, pues la militarización definitivamente es un tema que nos debería de importar a todas y a todos. Como se ha documentado en México y fuera de México, la militarización está estrechamente ligada con gobiernos totalitarios, con violencia estatal, con la violación sistemática de derechos humanos, con la pérdida de democracia, y justamente atenta con uno de los principios democráticos de los estados-nación, que es la distinción de la seguridad interior de la seguridad exterior, y desdibujar justamente esta línea en estos tipos de seguridad, pues significa alterar una distinción de lo que es hacer cumplir la ley y la guerra entre cuerpos policíacos y militares y entre lo que es un enemigo y un criminal. Y la pérdida de esta distinción pues también nos está llevando a un proceso todavía mucho más profundo de militarización y al establecimiento de un nuevo tipo de relación entre el Estado y la ciudadanía, que definitivamente no deja claro que se esté protegiendo a los derechos humanos y que se esté buscando un estado de paz. Y bueno, esta es mi presentación. No sé si ayuda a dar respuesta. No, muchas gracias, Rebeca. Sin duda, pues el discurso, ¿no?, tiene que ver muchísimo con el apoyo de la ciudadanía. Julio, perdona que te toca al final y que, bueno, ya no hay tanto tiempo. Pero dicho todo esto, ¿no? O sea, desde el punto de vista
histórico, ¿no? La encuesta, la narrativa, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿cuál es el siguiente paso ahora? Ya hay evidencias académicas, periodísticas, ¿no? Casos Tlatlaya, Ayotzinapa, ¿no? Donde se ve el involucramiento del ejército también en violaciones muy graves a derechos humanos. Pero ¿cómo ahora desde nuestra trinchera periodística o académica podemos cambiar la percepción ciudadana? ¿Qué es lo que viene para el futuro? Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a los organizadores del evento por la invitación. No sé qué se puede hacer más allá de lo que estamos haciendo, pero sí quisiera más bien pensar en la pregunta de cuáles son las consecuencias de todo esto que hemos estado discutiendo, en particular las consecuencias políticas, ¿no? Y me gustaría usar estos últimos minutos para centrarme en el tema no tanto de la militarización de la seguridad pública de la que ha hablado Rebeca, Daniel y un poco Jorge, aunque Jorge nos habló más bien del origen del apoyo popular masivo, digamos, a las Fuerzas Armadas en general, no solo para lo que se está usando ahorita, sino en general. Y es el tema que a mí me interesa es esta otra vertiente de la militarización, la militarización de la administración pública federal y estatal, ¿no? Lo que le podríamos llamar como la gestión militar de cada vez más amplias áreas del espacio político. Esto me interesa porque primero tiene su origen en el amplio apoyo que tienen las Fuerzas Armadas. O sea, no se explica si las Fuerzas Armadas no tendrían este apoyo del que Jorge Javier nos platicó su origen. Pero por otro lado, es muy probable que tenga consecuencias políticas duraderas muy perniciosas, tanto en la capacidad estatal como en el tema que nos convoca, que es en el propio apoyo a las Fuerzas Armadas. Entonces, voy a hacerlo más o menos rápido. A ver, en México yo creo que ya estamos claros que ocurrió, sin tratar de ponerlo en términos normativos, ocurrió el fenómeno del populismo. Es decir, tenemos estas tres características que Nadia Urbinati dice que cuando se combinan tienes un populismo en una democracia. Un líder carismático que legítima y legalmente gana unas elecciones holgadamente, un discurso binario del pueblo virtuoso contra las élites corruptas y en donde este líder se autoidentifica a él y a su movimiento como el vehículo mediante el cual el pueblo virtuoso logrará finalmente la justicia que la élite corrupta le ha denegado. O sea, cuando se juntan estas tres cosas, ahí está el populismo. Ocurre en una democracia, no tiene que ganar unas elecciones. Ahora, ¿qué pasa? El líder que gana busca centralizar el poder para lograr sus objetivos, pero ahí se enfrenta a un dilema y lo vemos en Brasil y lo vemos en México. Voy a comentar estos dos casos en particular. Se enfrenta al dilema que está documentado en la literatura entre la capacidad y la lealtad. Es decir, para llevar a cabo su programa hay escasez de cuadros capacitados. ¿Por qué? Porque la mayor parte de cuadros capacitados vienen de lo que el propio régimen nuevo denomina la élite corrupta, ¿no? Entonces, necesita llevar a cabo su programa, pero no tiene con quién. Y es, digamos, dentro de este dilema en el que se convoca a las Fuerzas Armadas para que desarrollen y desempeñen cada vez más funciones. O sea, se ve como una herramienta para romper el dilema entre capacidad y lealtad, ¿no? Ahora, como decía, esto no es posible en cualquier lugar. Se requiere que el propio ejército tenga una buena percepción por parte de la ciudadanía, ¿no? Ahora, ¿por qué se piensa que los militares pueden ser buenos para romper este dilema entre capacidad y lealtad? Bueno, porque hay una jerarquía funcional en las Fuerzas Armadas, la cadena de mando, y obviamente ligado a esto están los valores de obediencia y lealtad. O sea, la gestión militar, obviamente en un mundo ideal,
se figura como impersonal y eficaz. Los militares ejecutan órdenes, no se enredan en complejidades y es fácil castigar los errores o desviaciones de elementos aislados, ¿no? Además, por si fuera poco, las Fuerzas Armadas, cuando gozan de la confianza ciudadana y tienen una historia de apoliticidad, en parte como en México, gracias a este halo de impunidad que se construyó a su alrededor, como nos contó Jorge Javier, pues entonces tienen una percepción de eficacia, ¿no? O sea, ellos vienen y hacen, y eso el propio presidente López Obrador lo ha dicho en repetidas ocasiones. Entonces, esto obviamente es una historia estilizada. Pero fíjense lo que ha ocurrido en Brasil y México. Y aquí voy a dar unos datos impactantes de Brasil, de un trabajo que estoy haciendo con una colega, Gabriela Lota, de la Fundación Getúlio Vargas. En las Secretarías de Estado de Brasil, 30% de los miembros del gabinete del presidente Jair Bolsonaro son militares. Y estamos hablando, obviamente, de los ministerios de defensa, pero además, minas y energía, infraestructura, ciencia y tecnología, salud, Contraloría General de la Unión. O sea, 30% de los secretarios de Estado son militares en Brasil. La penetración en la administración pública va más allá de las cabezas de las secretarías. De acuerdo con datos del Tribunal de Cuentas brasileño, en 2020 había 6,157 militares ejerciendo funciones civiles. 4 años antes el número era 3,000. O sea, se ha duplicado en 4 años el número de militares en diversas funciones dentro de la administración pública federal, además de las cabezas de varias secretarías. Y también, y esto es interesante para lo que estamos viendo en México, la presencia militar se ha expandido a las empresas estatales. Es decir, hace apenas unos meses, en marzo del 2021, el presidente Jair Bolsonaro nombró al general Joaquim Silva como presidente de Petrobras. Con ese nombramiento, hace unos meses, suman ya 92 militares en Brasil en puestos de alta administración de empresas públicas del país, incluyendo Petrobras, Correos de Brasil, Electrobras, un montón de otras empresas estatales. De 197 empresas estatales que hay, 120, o sea, el 61%, ya están dirigidas por militares, ¿no? Hacia allá vamos en México. Según datos del programa Política de Drogas, 133 funciones de instituciones federales han sido delegadas a las Fuerzas Armadas entre 2007 y 2020. De todo tipo de funciones. En las entidades federativas también 80 tareas en total entre 2009 y 2020 en diversos estados han sido entregadas. Ni hablar de temas de seguridad pública, que es lo que han comentado mis colegas, ¿no? Rebeca, Daniel, etcétera, y Jorge. Y obviamente, bueno, pues estamos viendo el Tren Maya, el aeropuerto, las empresas, todo esto que está planteando el presidente. Entonces, a lo mejor, el punto aquí es un poco, puede ser que te resuelva en un primer momento el dilema capacidad-lealtad recurrir a los militares para atender todas estas tareas, y sin embargo es, por decirlo menos, una visión miope. ¿Por qué? Primera, porque a los militares no les gusta la transparencia ni en la gestión ni en los procesos de decisión, ¿no? Consideran que revelar lo que ellos consideran estrategias los debilita. Entonces, si les pides datos, oye, ¿cómo van haciendo lo de Santa Lucía, esto, no sé qué? No quieren revelar la estrategia, ¿no? Es una cosa de la visión militar cuando se encargan de cuestiones de gestión. La jerarquía y la cadena de mando obviamente chocan con la evaluación de beneficios y costos en órganos colegiados. Además, otro problema, los militares tienden a tener poca experiencia y para muchos temas específicos, poca capacidad técnica. Es decir, podremos considerarlos que son eficaces, que acatan órdenes, pero eso no significa que conozcan los temas en concreto que se les están encargando, ¿no? Como estamos viendo en el aeropuerto, o sea, pueden construir algunas cosas, pero un aeropuerto civil es otra cosa, ¿no? Y obviamente los militares pues tienden a simplemente no rendir cuentas, como ya nos explicó Jorge Javier. Entonces, ¿qué va a pasar cuando ocurran
consecuencias no deseadas con las tareas que se les encargan, accidentes o tragedias producidas por incompetencia, incumplimiento de metas ambientales, casos de corrupción. ¿Van a aceptar los militares los errores y corregir, o van a aumentar la secrecía, esconder los errores y no asumir responsabilidades? Probablemente lo segundo, ¿no? Probablemente lo segundo. Y obviamente acá no estoy hablando nada de seguridad pública, pero el mismo ciclo ocurre. Intervienen más, hay más violaciones a derechos humanos, hay más encubrimiento de las acciones, y eso les empieza a pegar en la confianza ciudadana, como nos explicó Daniel, que me pareció súper interesante. Ahora, ¿habrá algún impacto en opinión pública conforme ocurran estas cosas? Ahí está muy difícil la respuesta. Daniel nos empieza a dar unas pistas. Para culminar, déjenme, voy a compartir estos datos del Latinobarómetro, que tienen la gran ventaja de que tenemos una serie de tiempo larga, ¿no? Desde 1995. Entonces, vean, estos son confianza en las Fuerzas Armadas, y acá la pregunta es el porcentaje de personas que no tienen. A ver, déjenme empiezo. Aquí está. Este es el porcentaje de personas con mucha confianza, con mucha confianza. Y solamente puse los países en donde ha caído, y ahorita voy a mostrar los que han subido. Vean el caso de Venezuela desde 2013. La confianza ha caído mucho, de 30% de personas a 8% de personas que confían mucho en las Fuerzas Armadas. Y de manera interesante, en México, el porcentaje de personas que confían mucho en las Fuerzas Armadas ha ido creciendo de 2013 para acá, de 30% también a 15%. En Brasil, del 17 para acá, de la llegada del presidente Bolsonaro para acá, esta confianza, los que confían mucho, ha aumentado de 20% a 30%, ¿no? Ahora, otros países en donde las personas que dicen tener mucha confianza ha aumentado son Argentina y Uruguay, que son casos en donde las Fuerzas Armadas han desempeñado, después del fiasco de Malvinas en Argentina, en donde cayó brutalmente la confianza en las Fuerzas Armadas, se han mantenido, no tienen problemas, se han mantenido bien y llevan un crecimiento más o menos sostenido desde el 2011, ¿no? En Argentina y en Uruguay. Pero vean lo que ocurrió en El Salvador, que es otro de los países en donde ha subido abruptamente desde la llegada de el actual presidente, se me va su nombre ahorita, ¿no? En 2018, ¿no? Pero bueno, que claramente está muy vinculado con los militares y bueno, hasta ha hecho un montón de cosas que se parece más a México, Brasil o Nicaragua que a Argentina y Uruguay. Ahora, veamos el número de los países en donde el porcentaje de personas con ninguna confianza, o sea, tomé solamente los extremos, ninguna confianza ha crecido. Y vean el caso de Venezuela, ¿no? Este es un tema sostenido en Venezuela desde el 2011, en donde había 15% de personas que no confiaban nada en los militares, ahora es más del 50%, 55% en Venezuela, ¿no? En México y Brasil es estable el porcentaje de personas que no tienen ninguna confianza. Y otros países en donde ha crecido el porcentaje de personas con ninguna confianza son Chile recientemente, Nicaragua y Honduras también recientemente, o sea, desde 17-18. Y bueno, y ahí está también Venezuela, ¿no? Venezuela es la línea azul, en donde esta sí es una tendencia sostenida. Entonces, con esto termino. O sea, ¿qué lección nos deja los casos? O sea, vernos con los otros países. Primero, yo creo que, como decía Daniel, la confianza ya finalmente en los militares se ve que no es estática, ¿no? O sea, el caso de Venezuela es muy impresionante. México no es Venezuela, no, pero sí es un país, Venezuela, en donde ocurrió el fenómeno del populismo, donde los militares tomaron el control, no solamente de seguridad pública, sino de todas estas otras funciones, y en donde consistentemente no solamente se perdió la democracia, sino que las Fuerzas Armadas también perdieron el apoyo de la gente, ¿no? Los otros países en donde vemos que ha caído la confianza fuertemente
son países también en donde se está como configurando este fenómeno que estamos viendo en México. Bueno, lo dejo acá, son algunas pistas para pensar hacia dónde podemos ir. Y bueno, reitero mi agradecimiento por la invitación. Muchas gracias, Julio. Bueno, también el tema de Venezuela, por ejemplo, la denuncia, ¿no? O el involucramiento de las Fuerzas Armadas, como el Cártel de los Soles, ¿no? O sea, con corrupción y con narcotráfico, que tiene que ver mucho pues con la opinión pública, definitivamente. Y justo para la siguiente charla que viene, la guía argumentativa que va a presentar México Unido contra la Delincuencia, pues creo que qué se puede hacer tiene que ver justo con la denuncia pública, ¿no? Desde la academia o desde el periodismo, seguir buscando mecanismos de transparencia para denunciar a una institución opaca, ¿no? Que definitivamente pues tiene una cultura histórica, ¿no? De no mostrar sus estrategias. Pues creo que esa es la conclusión a la que podemos llegar, ¿no? Después de ver las presentaciones de todos. Y una pregunta rapidísima, Jorge Javier, que te hacían del público, para concluir. ¿Bibliografía que puedas recomendar sobre las relaciones cívico-militares en México? Bueno, sin duda alguna, un libro muy interesante es el de... Ay, se me acaba de olvidar su nombre, ahorita se los digo, espera un segundo, de Rat, precisamente porque cuenta esta historia de cómo los militares nunca dejaron de tener una participación política relevante, incluso después de que el pacto de 46 supuestamente los saca de la vida política. Espérenme un segundo, les digo ahorita el título. Porque me parece que es un libro que no se ha traducido en México y que, y sin embargo, es Thomas Rath, es el autor, sin embargo, es una historia muy, muy, pero muy, muy interesante del papel que jugaron los militares en México durante el siglo XX. Un segundo, que esto está, ahorita se los digo, si quieren. Daniel, ¿tú tienes alguna recomendación? No, nada más, no sé si pueda todavía haya tiempo para un comentario final, pero muy rápidamente. Ah, perdón, si quieres, Jorge Javier. Está, ¿no? Se llama Myths of Desmilitarization in Postrevolutionary Mexico, ¿no? De 20 a 60, de Thomas Rath. Es un libro realmente interesante, que hace una historia muy bien documentada de la manera en la que evolucionó el ejército mexicano después de la revolución. Bueno, yo nada más quería muy rápidamente, porque digamos, mi presentación fue mucho de la encuesta y los resultados y los hallazgos, ¿no? Pero la verdad creo que los comentarios de todos fueron muy provocadores y muy interesantes, y tú haces la pregunta final, ¿qué podemos hacer, no? Y yo creo que hay tres cosas que creo que me gustaría dejarle al público y a la gente que le interesa y le preocupa, como dice Julio, lo que está sucediendo en México, tres cosas que creo que son súper importantes, que no tenemos que perder de vista. Uno es, hay que empezar desde abajo, ¿sí? Tendemos a elevar el discurso y el debate por las superalturas, y hay mucha gente que, número uno, no sabe que esto está pasando, ¿sí? Y número dos, o sea, yo, por ejemplo, de repente Rebeca hablaba de, como de las segundas consecuencias, ¿no? De la militarización, y creo que habría que empezar por explicar o hablar desde cero, ¿no? ¿Por qué? Y estar abiertos al debate con gente que son la mayoría de la población que está de acuerdo con la militarización y empezar desde cero de por qué eso no es deseable desde el punto de vista normativo y práctico, ¿no? Y finalmente, desvincular un poquito, que esto es muy importante, creo, también para todos, ¿no? La confianza en el ejército y el apoyo a la militarización de la vida civil, ¿no? Creo que es muy importante que estemos nosotros bien conscientes y toda la gente que sí es deseable tener un ejército confiable y que la gente pueda confiar en su ejército,
sí es importante, sí deberíamos tener un ejército confiable en el que la gente pueda poner sus esperanzas en muchos sentidos. Pero no es deseable que ese ejército se encargue de la administración de la vida civil del país, y creo que eso es lo que tenemos que debatir y tenemos que entrarle de frente al debate y no caer en la provocación de confundir los juicios hacia el ejército con el debate de la militarización, que es súper importante, ¿no? Y finalmente, digamos, una cuarta cosa que creo que es muy importante, darnos cuenta que hay, digamos, ya no tengo tiempo de hablar de los diferentes, de la constelación de cosas que explican la psicología política del apoyo a la militarización, que vienen desde la cultura, la socialización temprana, la personalidad, las experiencias cercanas, ¿no? Y las amenazas, que también son importantes. No es lo mismo vivir en un municipio en donde hubo 3 balaceras ayer que en un municipio en donde nunca tienes contacto con ese tipo de cosas. Pero sí es muy importante enfocarnos y empezar por lo que podemos atender, que es los argumentos próximos, que a eso viene la siguiente mesa, ¿no? Los argumentos tanto normativos con respecto a la militarización y empíricos a corto plazo. Y algo también que no se ha hablado mucho aquí en el país para absolutamente nada, que es la socialización temprana. No le hemos entrado al debate de la crianza de los niños y sobre lo que viven los niños. O sea, yo le digo a la gente, mira, todos nosotros salimos al patio a hacer honores a la bandera y a una escolta militar y hay una socialización desde bien temprano sobre la vida civil y la vida militar en México, y tenemos que tener también esa discusión, ¿no? Empezar desde la socialización temprana a valorar el orden, sí, pero también a valorar la vida civil, que el gobierno somos nosotros, que nosotros nos encargamos, sí, de las elecciones, como lo hace el INE, ¿no? Los ciudadanos salen y es un evento ciudadano organizar las elecciones, pero no solamente las elecciones, ¿no? Todo lo tenemos que organizar nosotros como ciudadanos y retomar el gobierno civil y valorar eso, pero desde la socialización temprana, ¿no? Y ya, eso es todo lo que quiero decir. Muchísimas gracias, Daniel, y bueno, muchísimas gracias a todos. Ya vamos un poquito sobre tiempo, entonces los dejo para la próxima charla, y pues gracias a los cuatro por su conocimiento desde distintas perspectivas. Realmente creo que nos ayuda a entender mejor el tema y ver qué posibles soluciones puede haber para el futuro. Muchísimas gracias.